Bienvenidas a mis madrugadas de preguntas y respuestas mientras organizo mi closet, porque en este Facebook, mi amor, no es solamente glamour, maquillaje y ropa, sino que aquí tenemos una vida real de ama de casa, de mamá, de una chica que tiene que prepararse mañana porque sus hijas tienen que ir a la escuela y tengo que dejar todo listo. ¿Ustedes qué hacen despierta a estas horas? Claro que te extraño. Ahí viene Amy. Ay, mi madre. Estoy en el en vivo. Amy, ¿me vas a ayudar? ¿Me vas a ayudar a acomodar? Bueno, cualquier cosa te aviso. ¿Quieres saludar? Bueno, pero ayúdame a doblar esto, mira. Tu ropa. Ajá, hay que acomodar, hay que doblar. Ya Ashley se durmió, ella no ha querido dormir, son las 10 de la noche. Mañana tiene que ir a la escuela. Mañana tienes que ir a la escuela. Pero Amy tomó una pequeña siesta y no quería dormir. ¿Quieres saludar? ¡Ah! ¿Dónde están las chicas? Aquí están. Hola, chicas, ¿cómo están? Ah. Aquí uno sigue acomodando un poco el closet. Por colores, por vestido, por Mi mamá sabe ya cómo. Sí, porque ahora tiene que colocar las tallas pequeñas, las tallas grandes para mí. Y bueno, Rosy, cualquier cosita, bueno, me avisas para venir a buscar a las niñas. Me voy a acostar, que pasen buenas noches, muchacha. Rosy continúa con su acomodadera de Con su closet, labor de verdad. de arreglar todo Para poco a poco. comenzar la semana como se debe. Ey, ¿vas a ayudar a mamá? No. 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 Entonces vámonos para allá, No vas a para que ayudar a mamá mamá. termine rápido, ¿sí? Sí, nos vamos para allá. Y ya se sentó ahí. No se quiere levantar. Bueno, cualquier cosa, Rosy, me llamas y le vengo a buscar. Sí, mami, está bien. Chao, chicas. Nos vemos. Saludos hasta Cartagena. La bendición a la abuela. Dios te bendiga, Amy. Que pase buenas noches. Bendición, mami. Dios te bendiga, hija. A ver. Mami. Porfa, si va a subir, necesito la cámara de Ashley acomodarlo. Porfa, porque aquí tengo la cámara, pero no se ha querido conectar. Ah, mi hija mayor tiene 4 añitos y está solita durmiendo en su cuarto, pero obviamente, ¿qué sucede? Que a medianoche se levanta, entonces nosotros tenemos la cámara prendida y con Amy estamos trabajando en eso. Amy, sin hacer desastre, ¿ok? ¿Ok? Siempre las mamis ayudan, totalmente. Mi mamá ahí al 100. Saludos de Navi. Chicos, ¿ustedes qué hacen despierta? No pensé que estarían despiertas a estas horas. Yo estoy ya cansadísima. ¿Ah? ¿Qué quieres, mami? ¿Quieres que te vista? A ver. El otro. Acá. Acá. Ok, cuidado cuando te levantes, te golpeas, ¿ok? Amy, ¿pero por qué te estás poniendo tanta ropa, Amy?
¿Dónde compraste tu ropa nueva de diferentes tiendas? Roxy Bella, tu mami, gracias. Saludos desde Ecuador. Tu closet está bello, gracias. Mi closet se terminó este año. Fue un proyecto. Un proyecto. Hasta para poder hacer el closet tuvimos que durar. O sea, para pintar el closet tienes que estar como 3 días fuera de casa por el olor. ¿Qué, mami? Toma, ponte este. ¿Qué quieres, zapatos? Por favor, mamá. Ok. Ella le encanta a taconear. Pero bueno, yo creo que eso es normal en los niños. Amy, para verte. ¡Ah! A ver cómo caminas. Cuidado, te caes, ¿ok? Ay. Ay, no, esta niña acaba de cumplir 2 añitos. Ay, chicas, toda esta ropa es de las niñas. Pero eso lo tengo que subir al segundo piso. Esto yo lo veo de color verde. No, yo creo que estos ven los marrones, naranja. A ver. Estás muy recién para comprar ropa. Yo tengo 6 meses de operada y apenas me desinflamé. Y estoy empezando a comprar, aunque limpié el closet recién operada. Luisa, sí, lo sé. Y eso se los he mencionado ya muchas veces por acá, que los resultados finales no se ven luego de los 6 meses. Una de las cosas también, que no sé si les había comentado, pero para hacer la cirugía a uno lo inflan como un sapo de líquido, no sé de qué es, para no romper vasos sanguíneos y poder separar la piel del músculo y poder cortar todo eso. Por eso en el video que el doctor les mostró, cuando levanta no se ve como que mucha sangre ni nada, por eso. Entonces todo ese líquido hay que drenarlo, más el que produce el cuerpo, y eso se va a botar ahora por la orina, por las heces, por el sudor, y por eso el proceso es lento. Yo siempre se los he comentado acá que lo que ustedes están viendo ahorita, solo tengo 24 días de operada, no va a ser para nada el resultado final. Va a cambiar mucho, mucho, mucho más. Mami, tienes que ayudarme a acomodar, por favor, ¿ok? ¿Qué quieres? ¿Te lo quito? Ok. Ella también está aprendiendo a hablar, entonces hay que entender un poco su vocabulario. Ven, mamá. Quito, mami, por favor, quítamelo. Con niños es un poco complicado guardar reposo totalmente. Roxy, bendiciones para ti y toda tu familia. Amy, es hora de ir a dormir. Mañana nos tenemos que levantar temprano. ¿Tú quieres ir a la escuela? ¿Quieres ir a la escuela? ¿Sí? Amy, saluda. Di hola, chicas. ¿Cómo están?
¿Cómo están? Permiso. Este fue el top que a ustedes les gustó. A mí también me gustó bastante. Amy, ¿a ti te gusta esto? Sí, mami. Sí, mami. ¿Está lindo o está feo? ¿Cómo está? ¿Lindo o feo? Sí. ¿Lindo? Gracias. Lindo. Yo pensé que me iba que te ibas a ver igual, Roxy. No, para nada, chicas. Creo que este jean no me quedó. Pero toda la ropa que no me quedó hoy la quiero guardar. A ver si me va a quedar o no me va a quedar. Mami, con cuidado, ¿ok? La cámara. Ah, gracias, mami. ¿Ya? Sí. Okay. Hasta mañana. Hasta mañana. Hola. Aquí está mi hija mayor. Dele hasta mañana. Este pantalón me quedó grande. Qué lámpara tan hermosa. Gracias, la compré por Amazon. La compramos por Amazon. Amy, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo más desastre? No, hay que acomodar, Amy. Sí, señor. Es hora de acomodar la ropa. Hay mucho desastre. ¿Cómo es tu alimentación ahora que te hiciste la cirugía? A ver. Los primeros días sí me prohibieron comer varias cosas. Permiso, mami. Ya va. Déjenme guindar esto para ir hasta allá. Ok, los primeros días sí me eliminaron pescado, me eliminaron varias cosas, yo lo comenté en un en vivo. Y ahorita mi alimentación es tratar de cuidarme. A ver, algo que me explicaron. A mí me quitaron, y no sé si esto se los hayan explicado o no, pero a mí me lo explicaron de esta forma. Me quitaron mucha grasa del cuerpo. Me hicieron una lipo, me hicieron abdominoplastia y ahora mi cuerpo, si yo como mucho carbohidratos, entonces mi cuerpo lo va a empezar a producir en grasa. O igualmente si como aceite, frituras y demás. Entonces estos primeros meses son súper importantes en cuanto a la alimentación de grasa, porque mi cuerpo, como no lo tiene, va a empezar a crearlo. Por eso es súper importante estos 3 meses de recuperación, cuidarme también con lo que es la alimentación. Y eso es lo que he estado haciendo. Ahora, yo obviamente voy a seguir lo que el doctor me explicó. Y también las masajistas. Pero
Perdón, pero luego para mí va a ser mantenerme y no rebajar más. Yo estoy ya súper cómoda con el peso que tengo, con la forma que tengo y no quiero rebajar más. Así que estos 3 meses me voy a cuidar mucho con lo que son los carbos y la grasa y ya luego voy a comer. Igualmente yo me voy a cuidar con la comida, pero los fines de semana sí me voy a dar mis antojitos, si me quiero comer una hamburguesa, si me quiero comer una pizza y de lunes a viernes tratar de comer lo más sano posible. Por ejemplo, el desayuno, que si unos huevitos revueltos, las frutas que no pueden faltar. Al mediodía estoy tratando de comer, bueno, es lo que he estado comiendo, cosas a la plancha con la ensalada y sustituir el arroz y la pasta, que si por yuca, puré, un mitad de un plátano, cosas así, plátanos al horno. Luego en las tardes a mí me da hambre y me como que sí una rodaja de pavo. ¿Qué más? Que si estos bol de acai, no sé si ustedes lo han escuchado, que trae como un poquito de granola, almendras, fresas, coco rallado. No sé si lo han visto, luego se los voy a mostrar. Ah, y en las noches igual algo así súper ligero. Y eso es, así ha sido mi dieta estas últimas semanas. ¿Cuánto pesas ahora? Estoy en 68 kilos, pero mi peso ideal son 62. Entonces significa que todavía debo de rebajar. Cuando comencé con todo este proceso pesaba 80, ¿sí? Como 80 kilos, luego rebajé. Bueno, no es que rebajé, no es que hice una dieta estricta, sino que me cuidé con la alimentación. Quedé en 70 y pico. Y luego de la cirugía, estoy en esto. Pero yo me pesé luego de la cirugía y pesaba 72 kilos. ¿Por qué? Porque igual uno tiene mucho líquido retenido, está súper inflamada y demás. Y ahorita es que estoy pesando 68. Entonces, creo que va a ser una evolución poco a poco. ¿Me podrías enseñar cómo es tu faja? Ya yo le he mostrado varias veces en los live. Ahorita no me va a dar el espacio porque tengo el mueble acá en el centro. Saludos desde Santa Cruz, Bolivia. Gracias. Amy, ¿tú qué haces allí adentro? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Miren a esta niña. Cuidado con los dedos. Amy, saluda. Amy. Esto que está aquí es ropa de las niñas que tengo a la mano, sobre todo los suéteres que ya me toca guardarlos porque cuando yo me fui estábamos prácticamente saliendo de invierno. Entonces me va a tocar subir todos esos abriguitos porque cuando salían, que si estaban aquí adentro de casa haciendo frío. ¡Ay, esta luz! ¡Préndete! Entonces, por eso tengo toda esa ropa acá de las niñas. ¡Amy, saluda! ¡Amy! ¿Dónde está Amy? ¿Dónde está Amy? Ni se mueve. Amy, ¿no tienes sueño? Mami, es hora de ir a dormir. Saludos hasta El Salvador. Ah, sí, luego de la transferencia de grasa a mis glúteos, el doctor me permitió sentarme encima de mis glúteos. Estas carteritas las pienso colocar de mi lado, pero así, en estas cositas, solo que no he tenido tiempo. ¿Qué, mami? Cuidado con tus dedos. Ven. ¿Quieres ir a dormir? ¿Tienes sueño? No.
Ay, ¿cómo es eso que quieres ir a dormir? Mira, Amy, ¿me ayudas con esto? ¿Me ayudas? Mira. Aquí. Aquí. Mira. ¿Viste? ¿Te los quieres probar? Ok, vamos, va, acompáñame. Quiere bálsamo labial. Ok, dame la mano, vamos. Me vas a ayudar a buscarlo, ok, porque no sé dónde está ahorita. Ok, ábrelo tú. ¿De qué lado dormías después de la cirugía? De los dos lados. Bueno, hasta que el doctor ya me dio de alta de poder dormir de lado, mientras fue todo semisentada. Amy, vamos a ver dónde. Deme un minuto. No, acá no está Amy. Vamos a buscarlo allá. Amy, que quiere el bálsamo labial. Mami, ¿qué pasó? Me estoy comiendo un cereal porque tengo hambre. ¿Y la dieta para cuándo? ¿Y la dieta para cuándo? Me estoy comiendo un cereal, chica, porque tengo hambre. ¿Y no que iba a dormir, mamá? No, pero no puedo dormir sin comerme algo primero. Ajá, pero esa es leche de almendra. Leche, no, normal. Normal, 2%. es que cené muy temprano, o sea, me comí dos tequeños. Y son casi. Mami, no, eso no son tequeños, explique bien. Bueno, esos son imitación de tequeño, que yo lo hago con harina. Harina de maíz, le echo un poquito de harina de trigo, azúcar, sal y me quedan bien buenos, pero lo hago sin Le vamos a enseñar, esta receta mi mamá se la inventó. Porque un día me estaba pidiendo Ashley, la mayorcita pequeño. Y había que hacer la masa con harina, que en muchos lugares lo llaman dedos de queso. Pero nosotros son pequeños. Entonces, mi mamá no sabía cómo hacer los tequeños. Y estaba que quería tequeño. Y sí. Dios mío, ¿cómo me entonces mi mamá vino y hizo un invento. Y miren, esto se llama aretequeño, le digo yo. Masa tequeño, no sé. Vamos a mostrárselos acá. Miren. Entonces esto está relleno de queso. Obviamente es frito, esto no es de dietético. Pero eso es lo que mi mamá les acaba de decir que comió. Ya les dio la receta. Harina de maíz, harina de trigo. ¿Qué más? Harina de trigo, un poquito de azúcar, un poquito de sal y agua. Y ustedes van amasando allí que le vaya quedando así un poquito, ni aguadita ni muy, muy, muy gruesa, muy dura pues la masa. Buscamos el aplastador, ¿te acuerdas? El que utilizan para hacer tortillas, ese. Ajá. Hacemos una bolita, la ponemos ahí con... Bueno, mi mamá la pone con... Con una bolsa plástica para que no se peguen en ambas tapas. Se le echa un poquito de aceite, se unta, se hace unas bolitas, se aplasta. Si queremos enseñársela a las chicas porque es muy práctica. Puedes hacer, o sea, ahí hacemos la masa de las hallacas. ¿Qué más hacemos allí, Rosy? La masa para los tequeños. Ya va. Mi mamá quiere mostrarles. Yo quiero mostrar. ¿Por qué? Porque esto es muy práctico, chicas. Mire. Ok. ¿Qué hacemos aquí? Buscamos una bolsa Ziploc. Ya se las voy a mostrar. Es rapidito. Sí, mi mamá es la cocina, mi amor. Eso hace unos menús. O sea, yo estaba así con mis kilitos de más porque mi mamá ella no hace comida normal, ella hace un buffet para comer. Mire, bolsa Ziploc, ¿verdad? De la grande. Esta es la
especie como el para. A mí eso se utiliza para hacer las tortillas. Las tortillas. Hacemos más o menos una figura aquí, ¿verdad? Doblamos el ziploc y más o menos cortamos el redondo. De, ¡mami! Cortamos aquí para que no nos pegue, no nos dé tanto papel. Ok, práctico. Mire, chicas, o sea, ya estoy hecha. Bueno, pues, una experta. Aquí está, dos tapas. Aquí untamos aceite, aceite. Haces la bolita. Ta, ta, la haces aquí. Ta, 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 ta. Aplastas aquí. Pasas por acá, aplastas y te queda redondita. Le colocas el tequeño y de una vez cortamos la harina, aquí la harina, el queso. La harina, la masa, el queso adentro. Damos la figura al tequeño y ambas tapas la untamos y picamos. Y quedan allá como José se lo mostró. Exacto. Quedan buenísimos. Gracias. Exacto, ya mamá, mi mamá está hecha una experta. Es tu turno de dormir a Amy. Saluda a las chicas. Mira, mira, ya, hey, pero están viendo, ella estaba normal, pero ya ve el papá y hace puchero. Así, toda consentida y pone una cara de tragedia y ahorita estaba taconeando y todo. Amy es súper coqueta, ya le encantan unos tacones y un brillito. ¿Ah? Échale a papá. Hasta mañana. Bueno, las chicas, no sé. Una muestra, una explicación muy rápida. Mami, la gente dice que nos parecemos. Se nos parecemos. ¿Sí? Mucha gente, ajá. Gracias a tu mami por la receta. Saludos desde Puerto Rico. Lo voy a intentar. Roxy, tu mami es encantadora. Saludos, pilas, que te quita el puesto de los live. Ajá, mami. No, no, mami, pero estaría bien un día haciendo una receta con la mami. Deberíamos bella. Hacer eso. Deberíamos hacer, no sé. O hacemos la torta de maíz. La torta de maíz, la hacemos los tequeños. Eso es lo que yo no, voy a estar así como mirando, viendo. Eso sí es verdad. No las podemos hacer. Canal de recetas de tu mamá. Podría. Sería un buen proyecto. Saludos hasta Ecuador. Mami, o sea, esta chica está activa. Van a ser las 11 de la noche y hay 14.000 personas conectadas. Buenísimo. ¿Ah? Sigan apoyando a Roxy. Chicas, no duerman, sigan apoyando a Roxy. A mí que en la sonrisa también somos parecidas. ¿La qué? La sonrisa. Comiendo. Mira, Amy le va a dar el ataque. Ven. ¿Por qué no? Porque ¿qué más dicen las ya chicas tiene allí? Ya papiti. Pregúntale que si le gustan. ¿Qué otras recetas se querían que uno de? ¡Ajo! Mira, ¿qué otra receta quieren que dé? No hay, pero hay que hacer toda la demostración, porque hablando es una cosa, pero claro, haciéndolo es otro. Bueno, pero sería, no sé, un día específico o una hora específica. Sí, tenemos que cuadrar eso. Saludos hasta Guatemala, bendiciones a tu familia. Miren, ya que tengo aquí a mi mamá, háganle preguntas. Yo sigo comiendo, entonces me las leo. ¿Qué? ¿Ya? Ajá, ¿y ahora a dormir? Roxy, saludos a tu mami. Muchas bendiciones, qué linda tu mami. Gracias, chicas, gracias. Soy feliz viendo tus en vivos y cuando no lo veo me hace falta. Ya quiero ver el resultado de los cachetes. Se te mira muy bien, súper los resultados que estás teniendo. Uh-huh. Saludos a tu mamá. Qué bello. A ver. Roxy es la mejor, súper chévere, querida. Aparte de carismática, humilde, sencilla. Uf, ay, muchísimas gracias. Roxy, un live cocinando con tu mamá. Pero participarás tú en todo. Sería bueno verte en esa faceta. Mami, aquí entre usted y yo, ¿qué tal cocino yo? Bueno,
Pero la verdad, la verdad. No, Rosy cocina muy bien, muy bien. No es porque sea mi hija, o sea, pero a pesar que ella no sabía cocinar, pero ella cuando, o sea, ya aprendió, ella cocina muy bien. Las ensaladas, o sea, la comida, que otra cosa así hace que me gusta mucho. ¡Papá! La carne. Mi mamá y yo hicimos un brisket para Navidad, que eso queda de rechupete, espectacular, o sea, la mejor receta que ustedes van a probar. Esa carne quedó espectacular. Tenemos que hacerlo, solo que dura como 5 o 6 horas cocinando. 5 o 6 horas. Dura mucho tiempo cocinándose, ya, pero es demasiado rico. Papá. Papá, ven, ya busca papá, sí, ya. Mami, ¿qué quieren que les abra un canal? Papá. Amén. Vamos a donde papá, ven. Ya. No la puedes cargar. No. Ven, caminando. Vamos a caminar. Sí, aquí mami. Cerca, aquí cerquita en la puerta. Saludos hasta Ecuador. Amor, Amy. Papá. Papá. Papá, papá, papá. ¿Qué va a hacer mañana de comida, mami? No sé todavía. Ahí saqué un pollo. Un pollo. Por eso es un pollo al horno. Con papitas de las pequeñas. Que te gusta a ti. Ajá. Hay unas papitas que son muy ricas que son pequeñas. Uh-huh. O se puede hacer un puré, una ensalada con espinaca. ¿Qué más? Espinaca. ¿Qué más le echas tú, Rosy? Yo hoy comí como calabacita. No sé, que tú compraste la bandeja. Ajá. De ensalada. Sí, yo compré que sí, espinaca, rúcula, todo ese tipo de cosas. Bendiciones a tu familia. Mami, ¿sabes qué deberíamos hacer? Uh-huh. Probando ropa para gorditas. Me gusta esa idea. Pero en vivo, mami. Ok. Mi mamá Roxy, ¿qué estás diciendo? Ay, Dios mío, qué compromiso, muchacha. Claro, mamá. ¿Cuántas dicen que sí? ¿Cuántas dicen que sí? Vamos a animar a mi mamá. Así como yo me pruebo ropa y nosotros votamos. Dale, yo. Si me atrevo. Tú sabes que yo no soy acomplejada, Rosy, para nada. O sea, votamos. Pero usted da su opinión, cómo le parece la tele, nosotros decimos, no, mami, no te queda bien, o sí, claro, mami, aprobado, claro. Lista. Exacto, ustedes me dicen, o sea, te queda bien, te ves mal, no te luce ese color, no te favorece esas figuras de la ropa. Exacto. Porque hay ciertas figuras de... Sí, claro, y ropa que favorece y otra que no, y también el color y todo lo demás. Roxy, ya no terminaste de ordenar tu ropa. Ay, ya yo estoy cansada. Falta bastante, bastante. Bastante. Mami, no me deja ánimo. Falta bastante. Y todavía falta toda la ropa de las niñas. Quisiera ser así. Y que todo estuviese organizado. No, pero eso es poco a poco, porque eso es por pantalones, camisa, vestido, ropa de salir, ropa de estar en la casa. Es ropa de la escuela. Ese es una organizar muy bien las el pijamas. Closet, organizar, ajá. Que se pruebe ropa. Sí, esa es súper buena idea. Ajá, pero ¿cuál de los dos va ganando? ¿Hacer comida o la ropa? O las dos cosas. Ajá, ¿cuál? ¿Cuál les gustaría más? Mami, otra pregunta que me hacen mucho. Ah, las chicas dicen que mi rostro ha mejorado mucho, pero aquí... Sí, se ha mejorado. Ya casi no se te ve tanto acné, pues, sí, bastante. ¿Vieron? Sí, se ha mejorado bastante. Pero mi mamá tiene muy buen cutis, pero yo no. Sí. Lo que pasa es que Rosy a veces se... A veces no, mami, yo siempre he sufrido de acné. Sí. ¿Cuántas veces no fui yo un dermatólogo? Sí. Que si las hormonas, que no hagas resol. Y aquí resol. También te quedó como especie cuando te dio la lechina, ¿te acuerdas? ¿Cómo se dirá en sus países la lechina? Ahí. Que es como una cicatriz. Son como unas llaguitas o no sé qué sería, unas
Que van saliendo todo el cuerpo, o sea, eso es. A mí dicen que probándose ropa les gustaría mejor. Ok, está bien. Vamos a planificarnos y Roxy le anunciará qué día, qué hora vamos a hacer ese en vivo. Pronto, pronto, pronto. Pronto, mami. Pero se pone peluca y todo. Peluca, lente. Claro, claro, mami. Toda facho. Mi mamá es de esas pocas personas que al maquillarse le da alergia. Sí, me pica mucho los ojos, o sea. Y me cal también, a veces se me pone aquí demasiado rojo. Por eso ay, es los que, labios a veces también me pica el labial. Por eso pica. Es que a mi mamá no le hago tutoriales de maquillaje, sí, ni la maquillo, porque ella tiene alergia a los maquillajes. Uh-huh. Muy pocas personas he visto así, pero mi mamá es una de ellas. Si me pica demasiado los labios. Y mi mamá no es alérgica a nada. Pero no ningún medicamento, pero no sé. Pero el maquillaje sí. Sí. Me he hecho poco maquillaje. Amo a tu mamá por ser tan incondicional contigo. Gracias. Gracias, gracias. Mi mamá y yo hemos estado juntas. No, mi nada más nos separamos 2 años. Uh-huh, 2 años. Para mí fue una eternidad, muchacha. No, yo se le da muchachita, me hacía mucha falta. Muchachita. Es que es lo que le hacía. Ay, Dios. Toda la vida hemos estado juntas. Son los 2 años cuando me yo. Me hacía mucha falta en esos 2 años. O sea, me parecieron que pasaron muchísimos años, porque toda la vida Rosy conmigo y que ella cuando vino para acá, no fácil, pero bueno, aquí está, gracias a Dios por su trabajo, lo que le gusta, uh-huh, su talento, y bueno, que siga creciendo, que siga cumpliendo todos sus sueños, sus metas, sus proyectos a futuro, amén, y siempre estaré con ella apoyándola más del 100%. Amén. Así es. Ay, Dios. Mami, diga un pro y un contra de mí. Que tú dices, bueno, Roxy es esto, pero también es esto. Algo bueno y algo no tan bueno. ¿Cómo qué? Ay, Dios mío, Roxy. ¿Cómo qué, muchacha? No, la verdad, no sé. Vamos a comenzar por algo que dices, no, Roxy tiene que mejorar esto, porque ya yo sé que. Ya, yo sé qué, mami. Ajá. El desorden. O sea, ustedes vieron, ahí tengo toda la ropa todavía. Sí. Son las 11 de la noche. Ya yo quiero acostarme a dormir. Es demasiada ropa. Esa ropa se reproduce, mami. Esa ropa se reproduce. Sí. Ay, no. Bueno, yo siempre la llevo regañando, pero ha mejorado. Pero poquito, no ha mejorado mucho. Poquito que ha mejorado. Por ejemplo, me maquillé, luego de eso hice lo de peinado. Entonces ahí tengo todos los maquillajes encima de la mesa. No lo he acomodado. Y se va acumulando el desastre. Tengo desastre en el estudio. Es que tiene muchas cosas también acumuladas: cajas que hay que destapar, cajas que hay que organizar. ¿Qué es lo que llegaron nuevo? Los paquetes que hay que destapar. Y claro, yo mientras que estoy atendiendo a las niñas. Bañar, o sea, a las niñas, vestirlas. Fui a dormir a Ashley. Ustedes saben cómo. Amy no quiso dormir, me di por vencida. Entonces, me puse a acomodar la ropa. O sea, no puedo estar con Roxy, o sea, porque atiendo a las niñas. La ayudo en el momento del colegio mañana, la voy ayudando también a organizar la ropa, las cosas. Y así vamos toda la semana. Pero bueno, ajá, aquí vamos trabajando. Ajá, mami, bueno, ya dijo algo. Ahora, algo bueno. No todo es malo. Algo bueno, Rosy ha sido muy centrada, en verdad. A pesar de su corta edad, ella desde muy adolescente ha sido muy centrada, que es lo que quiere en la vida. Ella es muy, ¿cómo es que se llama? Muy visionera. O sea, yo quiero esto, lo voy a lograr. Y, o sea, y va hacia adelante siempre, nunca hacia atrás. Eso sí tiene Roxy, muy central, que es lo que quiere, lo logra y sigue adelante hasta que logre todos sus metas, pues sus sueños. Sí. Porque todos tenemos sueños, todos tenemos metas en la vida. Y las metas cada vez que se van cumpliendo van cambiando, van evolucionando, claro. Cada vez uno se propone cosas mayores a las anteriores. Claro, todos tenemos metas, proyectos a futuro y poco a poco se van cumpliendo. Claro, saberlo hacer, por supuesto, saber hacer las cosas con mucha paciencia, muy organizada. Y enfoque. Y enfocada, o sea, y cuando, o sea, no darte por vencida
cuando algo no te sale mal. O sea, levántate de nuevo, continúa y para lograr todos tus sueños, pues tus planes. Eso es muy importante. Porque yo sé que yo conozco mucha gente que tiene proyectos, se cae, son a veces los abandonan o los comienzan, sí, y ya no quiere continuar. Sí, una persona, o sea, muy enfocada en lo que quieren, en verdad que sí. Y bueno, Rosy le ha comentado muchos proyectos ahorita que vienen, muchas cosas nuevas, muchas cosas que las va a anunciar pues pronto, ¿verdad, Roxy? Amén, amén. 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 Sí, amén. Señor. Sí. Total. Bueno, siempre ser positivo hacia la vida, hacia las cosas. A pesar que ahorita tenemos una situación mundial de lo que está pasando, pues, de la pandemia, muchas cosas que no queremos que sucedan, pero bueno, hay que tener paciencia y seguimos adelante. Seguimos trabajando, seguimos luchando, seguimos apoyando a nuestra familia y en todo lo que podamos hacer y en nuestras acciones. Amén. Eso es muy importante. Amén. Totalmente, mami. Totalmente. Ajá. Así que bueno, ya mi mamá dijo algo bueno y algo malo. Sí, yo siempre le doy a Roxy mucho... Ideas que se me vienen a veces también a la mente. Rosy, sí, muchas ideas son de mi mamá. Mira, ¿qué te parece esto, Rosy? Si hacemos esto o esto, a lo mejor este tiempo. O sea, también le ayudo también a que ella vea desde otras cosas, pues, otras estrategias, otras cosas de hacer, ¿no, Rosy? En tu canal, en tu cuestión de las tiendas. Sí, o sea, mi mamá me da muchas ideas, si mejoramos esto, porque no se hacen las cosas así mejor, uh-huh, y todo eso. Y cada quien aporta un granito de arena porque... Sí, todos apoyamos, todos aportamos aquí. Exacto. Nuestros pensamientos, nuestros planes. Así que yo siempre he dicho, Roxy Bella no soy solamente yo, detrás de Roxy Bella hay un gran motor, el cual se logra que todos esos videos, que todo ese contenido que todo se prepare, se haga... bien. Así es. Y nada, chicas, yo creo que es lo más importante. Y si Roxy puede, ustedes también pueden, chicas. Siempre se los he dicho. Siempre. Si yo puedo, ustedes también pueden claro hacerlo. Claro que sí, no, o sea, siempre como decir, tengan mucha perseverancia en las cosas, constancia. Mi mamá siempre me ha apoyado en las locuras. La primera vez que yo le dije, mami, voy a grabar video. ¿Usted qué dijo? Como que no entendía mucho, sí. Sí. ¿Qué vas a hacer? Sí, ¿qué vas a hacer? ¿Pero de qué vas a grabar, muchacha? ¿En qué ¿Dónde momento? ¿Dónde se sube? Sí, ¿dónde se sube, Roxy? ¿Cómo es eso? Yo no sabía, en verdad, o sea, todo este trabajo, todo este esfuerzo, muy bonito, este trabajo muy bonito, lo que es maquillaje, todo lo que es maquillaje, el complemento, es un trabajo muy lindo, muy bonito, en verdad que sí. Sí, y después bueno, me acuerdo que cuando yo empecé a subir video, mi mamá le decía a todas sus amigas, suscríbanse, sí, en el canal mía, de sí, mi hija. Sí, claro, yo me imagino todavía. Porque cuando yo llamaba un orgullo para mí es tener mi hija, o sea, ese talento, algo que le gusta, algo que la motiva, o sea, que está aquí porque le ha gustado y porque no ha sido fácil. Ha tenido sus momentos, ¿verdad, Rosy? Como fuerte, todo. Como todo, o sea, no ha sido fácil que la noche a la mañana, no, Rosy subió 5 millones, no. Todo eso ha sido mucho trabajo. Tanto positivo como negativo. De lo negativo también, o sea, también has aprendido, no, o sea, claro, porque nadie es perfecto, nadie uno va perfecto. Evolucionando, va cambiando y va mejorando. Ajá, de algo siempre, o sea, uno se aprende, ¿ya? Exacto. Todo esto es, o sea, mami, ¿alguna vez de todas esas caídas me has visto así que dices, Roxy va a tirar la toalla? No, jamás, Roxy, no. No, no, mami, voy a hacer esto, ¿qué te parece? O sea, mami, yo como que le digo, mami, no, mira, no me funcionó esto. Obviamente que han habido proyectos, cosas que no han funcionado, porque es mentira decir que todo lo que yo he armado ha funcionado bien. Hay cosas que no me han funcionado, no han salido bien, videos que yo pensaba que les iba a ir bien y no les van nada bien, quizás de trabajo. Pero como que le digo, mami, mira, esto no funcionó, aquí no me está yendo bien, no sé qué más. Y después como que, ajá, ese día estoy a chico palá, pero el día siguiente, ajá, mami, mira lo que se me ocurrió, vamos a hacer esto. Entonces mi mamá también se pone a sacar nuevas ideas, nuevas cosas. Sí, yo también, o sea, le animo mucho, o sea, Rosy, mira, ¿cómo te parece esto? No importa, pero vamos a hacer esto, ¿ya? Esta es una idea que también engancha a la cuestión de la belleza, también. Y bueno, así, todas esas ideas
se han ido como diciendo, conectando, complementando en sus proyectos a futuro. Este año, ya estamos a mitad de año, bueno, ya Qué vendrán meses rápido. mejores y Roxy, bueno, ya tiene muchos en mente ya, muchos anotados, apuntados, en cualquier momento le lanza allí esos anuncios de sus proyectos a Roxy. Dile a las Amén. chicas, dile algo, dile No, algo. Dile no. que viene, buenísimo. No, mami. Vamos a esperar entonces que Roxy se organice bien en toda su planificación y pronto entonces Roxy va a dar ese en vivo, ese live de lo que viene. Amén. Mami, qué compromiso, chica. Claro, ustedes quieren eso, ¿verdad? Claro que sí. Ámame a todas las que son mamás y me siguen, qué mensajes les dan. Para, yo creo que como en mi caso, que desde los 22 años comencé a crear contenido y que quizás muchas mamás no creen en sus hijos o les da miedo que fracasen, les da miedo, no sé, No, que no avancen en la vida. ¿Qué mensaje le daría? no, yo le diría que esas mamás sigan apoyando a sus hijos, que ellos si deciden tomar esa carrera o lo que quieran hacer en su vida, o exploten el talento que tienen, que lo sigan apoyando, que sigan confiando en sus hijos o en sus hijas, que ellos pueden lograr mucho o muchas cosas. Eso es muy importante, el A veces lo que apoyo. necesitan es un Un empujoncito empujoncito, claro, porque y ellos, alguien que crea en ellos. claro, claro que crean, que exacto, crean ellos, que los apoyen y que los motiven y que se hagan, ayúdenlos también a que ellos también, crezcan, que ellos también maduren. O sea, si tienen esa posibilidad, bueno, estén con ellos allí en todo momento o en el momento que ustedes puedan, porque ellos sabemos que hay a veces que madres no están con sus hijos ahorita, Rosa, hay madres que no las tienen, que las tienen lejos, no las tienen al lado, y que a lo mejor esas personas quieren su proyecto, pero se sienten como todavía como ese apego, ese apoyo. Pero bueno, hay que como decir, Roxy, ¿cómo que se dice con una persona ya? O sea, ya sí lo voy a hacer, ya empieza, ya empiezo ya, este es mi proyecto, o sea. Y no tener Sí. miedo, no tener miedo, o sea, tener confianza en sí mismo, esa es la palabra, tener confianza en sí mismo, que tú puedes lograr todo lo que tú te propongas en esta vida, ¿ya? Eso es muy importante. Dejar el miedo. Siempre centrado, confiando, sí lo voy a hacer, sí lo voy a lograr, porque yo me merezco a que mi proyecto sea un éxito. Y cuando me dice Roxy, ¿cuánto tiempo lo tengo que intentar? Lo vas a intentar hasta que se dé. Amén. Hasta que se dé. Así es. Así que nada, mami, ya es tarde. Bueno, chicas, ya es tarde, ya tenemos que acostarnos. Yo me tengo que parar temprano, Nos tenemos nos que tenemos que parar parar temprano temprano. porque tenemos que ayudar a Rosy, a las niñas, a hacer su desayuno, su almuerzo, su merienda. Y ya van a ser las 11 de la Sí, noche. tengo dos niñas mañana que vestir, Y hay que arreglar, descansar. peinar, Bueno, acomodar, chicas. morrales, pañales, huellita, cambio. Chicas, me alegro hablar con ustedes. Que pasen buenas noches, que descansen. Y nos vemos en un próximo. Nos vemos en un próximo video, en un próximo live. Gracias, Y bueno, ahí chicas. vamos a planificarlo lo que ustedes dijeron que les gusta que yo me mida ropa, ¿no, Roxy? Me mida Sí. ropa o haciendo comida con Roxy, vamos a ver. O podemos hacer los dos, no sé, ahí Ay, que vamos voten acá, que nos comenten acá abajo qué quieren ver. a ver. Ya, Va. Rosy está Ya bostezando. tengo sueño. Ya tengo Bueno, sueño. Bueno, mami, nos ya. vamos a Buenas dormir. noches, muchachas, Buenas que noches, descansen. que descansen. Nos vemos Chao. mañana con otro en vivo nuevo, porque vamos a tener en vivo toda esta semana. Así es. Así Chao, que, activadas pues, hasta mañana. chao, hasta Chao, hasta mañana. ¡Feliz mañana. lunes!